Tranquilamente el 29 de junio puede ser recordado como el día de la selección argentina. Hace 28 años atrás, Diego Armando Maradona y sus compañeros en el Azteca levantaban la Copa del Mundo allí en México. Un poquito más acá en el tiempo, hace 10 años atrás, Lionel Messi por primera vez se ponía la celeste y blanca. Ah, ¿cómo le fue ese día? El 29 de junio, Marcelo, de 2004, comenzó la historia entre Lío y la selección. Hay un antes y un después de aquel amistoso sub-20 que Argentina goleó 8-0 a Paraguay en el estadio Diego Armando Maradona en la Paternal, porque ese día la Pulga, con 17 años, se puso por primera vez la camiseta de nuestra selección. Recordemos que el Barça se había llevado a Messi de las inferiores de Newell's y se hizo cargo de financiar el tratamiento de crecimiento, unos $1000 mensuales. Por eso, en Argentina pocos sabían del crack que se estaba formando en España. A Hugo Tocali, por entonces a cargo de estas selecciones juveniles, le alcanzaron varios videos de Leo. Mucho tuvo que ver Claudio Vivas, histórico colaborador de Marcelo Bielsa. España lo quería nacionalizar, así que había que actuar rápido. Tocali le pidió a Grondona que organice un partido contra cualquier rival, donde fuera. El objetivo era vestirlo de celeste y blanco, antes que los españoles le pusieran la roja. Así fue que el 29 de ese 2004, 29 de junio, Messi se vistió por primera vez con los colores de la selección argentina. 17 años, 5 días, Leo arrancando en el banco de suplentes con el número 17. Aquí lo vemos. Messi, que había entrado por Pablo Barrientos al segundo tiempo, haciendo un golazo. El 7-0, a pura gambeta. Además, metió ese día 2 asistencias. Este es su gol, mirá. Argentina ganó con goles de Barrientos en dos ocasiones, el Pocho Lavezzi y Ezequiel Garay en la primera parte, mientras que en el complemento aumentaron Pablo Vitti, Almerares, también dos veces, además del tanto de Messi, ¿no? Tocali era el entonces DT de Argentina. Ese día en que Messi se argentinizó para siempre. Contando todas las categorías, Lionel suma 112 partidos con la camiseta argentina. Fueron 18 con la sub-20, 5 con la sub-23 en Beijing 2008 y los otros 89 con el equipo mayor. Sus goles son 58, 16 en juveniles y 42 en la selección absoluta.